la mesa del Señor. Está invitado el santo y el pecador para compartir su pan y beber del mismo vino, recibir el sacrificio y darse la paz. Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, pidamos perdón a Dios Padre por nuestros pecados y los del mundo entero. Que permitamos la entrada de la luz de Dios en nuestros corazones y pidiendo perdón, renovemos nuestra amistad con Jesús y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Suscitaste en tierra ecuatoriana
a San Miguel Febres Cordero, para que con su labor educativa y catequética mostrara a los niños y jóvenes el camino que conduce a ti. Concédenos que su ejemplo nos ayude a seguir a Jesucristo nuestro Maestro, a fin de que logremos alcanzar con nuestros hermanos la gloria de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, demos gracias a Dios que siempre nos asocia a la victoria de Cristo y por intermedio nuestro propaga en todas partes la fragancia de su conocimiento, porque nosotros somos la fragancia de Cristo, al servicio de Dios, tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Porque nosotros no somos como muchos que trafican con la palabra de Dios, sino que hablamos con mucha sinceridad en nombre de Cristo, como enviados de Dios y en presencia del mismo Dios. Ustedes mismos son nuestra carta, una carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente, ustedes son una carta que Cristo escribió por intermedio nuestro, no en tablas de piedra, sino de carne, es decir, en los corazones. Es Cristo el que nos da esta seguridad delante de Dios, no porque podamos atribuirnos algo que venga de nosotros mismos, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para que seamos los ministros de una nueva alianza, que no reside en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Todos. La ley del Señor es perfecta, consolación del alma. El dictamen del Señor verá sabiduría del sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, gozo del corazón. Claro el mandamiento del Señor, luz para los ojos. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó.
En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Los catequistas se alistan a renovar las promesas bautismales. A ver si antes de renovar las promesas bautismales hacemos una pequeña meditación, una reflexión sobre la fiesta de hoy y sobre lo que el Señor nos dice en este día. Saludo especialmente a mis hermanos sacerdotes, a los encargados de la comisión de catequesis y de las comisiones afines que se unen para hacer realidad la obra evangelizadora en nuestra arquidiócesis de Cuenca. Pero de manera especial, saludo a ustedes, queridos hermanos catequistas, hombres y mujeres de fe, jóvenes y adultos. Hoy no están todos. Es una representación de ese gran ejército de servidores de la Iglesia que tenemos en nuestra arquidiócesis de Cuenca. Este es su día, esta es su fiesta. Nos hemos adelantado, sí, porque el día litúrgico sería el 9, día del Santo Hermano Miguel, día del primer santo cuencano, fiesta en nuestra arquidiócesis, fiesta en el Ecuador, porque el Hermano Miguel es patrono de todos los catequistas, no solamente de los catequistas de la SUAI, sino de todo el Ecuador. Es el Día Nacional del Catequista. Por eso, ¿cómo vamos a olvidar este momento? ¿Cómo vamos a pasar por alto el acontecimiento? ¿Cómo no vamos a aprovechar este momento para encontrarnos con ustedes, celebrar juntos la Eucaristía, dar gracias a Dios, pero también dar gracias a ustedes que ponen en práctica de esta forma su misión? El Señor los ha llamado, sí, y ese llamado se ha hecho realidad. La respuesta de ustedes ha sido muy positiva por medio del trabajo que realizan en cada parroquia, el trabajo que realizan en instituciones educativas, el trabajo que realizan en movimientos y asociaciones laicales, el trabajo que realizan sobre todo en el seno familiar, porque ese es el primer ambiente para desarrollar una verdadera catequesis. Si tenemos muy presente esta realidad, que Dios los ha llamado a ser catequistas en la familia, ya podemos entonces contar también con su presencia eficaz en las parroquias y en las diversas comunidades cristianas. Y precisamente de ese escenario hoy nos habla el Evangelio. Nos hace San Marcos un resumen muy claro y concreto, muy sencillo, característica de este Evangelio, de la vida de Jesús. ¿Cómo se desarrollaba una jornada? ¿Qué hacía en el día? Y hoy nos lo explica claramente. Jesús iba a la sinagoga y allí, ¿qué hacía? Predicaba. Hablaba
de la buena nueva. Y esa predicación era tan eficaz, tan clara y profunda, que la gente quedaba asombrada. Nunca nadie antes ha hablado así. Este hombre enseña de una manera diferente, no como los fariseos, no como los letrados. Este habla con autoridad, decían. Quedaban asombrados, porque la palabra que escuchaban no era de un hombre más, de un maestro, de un sabio, de uno de los tantos profetas. Era el Señor quien estaba dirigiéndose al pueblo. Era Dios, la palabra de Dios. Por eso tenía fuerza, claridad, luz, sabiduría, y penetraba a lo más profundo, hasta lo más profundo del corazón de la gente. Y el pueblo se daba cuenta: nadie antes nos ha hablado así. Este habla con autoridad, este actúa con autoridad. Manda a los demonios y le obedecen. Los hace callar. Solamente eso puede hacerlo Dios. Estaba hablando el Señor. Y ese es el primer escenario que nos presenta San Marcos: Jesús predicando. Pero no todo era predicación. Había otros momentos. Luego, cuando se puso el sol, fue a la casa de Simón Pedro, y la suegra de este estaba con fiebre. Le avisaron a Jesús, él se le acercó, tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. La presencia de Jesús en la familia. En este caso, en la casa de Pedro. En otros momentos, el Evangelio nos presenta a Jesús en casa de Marta, de María, de Lázaro y de otros personajes. Pero el Señor aprovecha la jornada para tener contacto personal, directo con la gente, para hacer vida de familia. Y allí, ¿cómo demuestra su amor? Por medio de la compasión y la misericordia. Encuentra a una mujer enferma y no la ignora. Dice que apenas le dijeron que esta señora estaba enferma, se le acercó, la tomó de la mano y la levantó. Tres gestos que no pueden faltar tampoco en nuestra vida sencilla, nuestra vida de familia. La cercanía, el compromiso, se acerca, la toma de la mano, la levanta. ¿Cuántas personas en nuestra propia casa esperan estos gestos de compasión, de cariño y de afecto de nuestra parte y no lo encuentran? A veces es más fácil para nosotros hacer estas cosas fuera, con otros, pero ¿cómo nos cuesta tener gestos de misericordia con los nuestros, con los más cercanos? Acercarnos, interesarnos por sus necesidades, levantarlos, ánimo, no te quedes allí, tú puedes. Somos buenísimos para aconsejar a los de afuera, pero nos faltan palabras para dirigirnos a los de casa. Jesús hoy nos enseña a ser misioneros cuando estamos en el templo. El Evangelio nos habla de la sinagoga, nosotros en el templo, en la catequesis, en esa misión que hacemos fuera. Pero también nos recuerda que estamos llamados a ser luz en la familia, con los nuestros. Precisamente estas acciones son las que los demás quieren ver en nosotros. No solamente palabras. No se evangeliza solamente desde el púlpito, desde el ambón, en la iglesia, desde el grupo de catequesis. Se evangeliza con el ejemplo de cada día. Se evangeliza con el testimonio diario. Y esto es lo que a la iglesia en muchas partes del mundo la ha hecho cercana, atrayente. ¿Quiénes? Hombres y mujeres que
han vivido plenamente el Evangelio y han demostrado su fe con la misericordia. Pensemos en los santos, tantos que ha tenido la iglesia. Por eso es que en muchos lugares la iglesia sigue teniendo aceptación. ¿Por qué? Porque ellos, hombres y mujeres, como el hermano Miguel, han sido el rostro misericordioso de Dios, el rostro cercano del Señor, el amor de Dios presente en muchos lugares del mundo. Y es lo que hoy tampoco nosotros podemos descuidar en la evangelización. Palabras claras, pero también compromiso diario, obras de amor auténticas, pequeñas, humildes, pero obras de verdad, hechas con cariño, por amor a Dios y a los hermanos. Pero después aparece un tercer escenario en la vida de Jesús. Dice que cuando todavía estaba muy oscuro, de madrugada, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este es el momento más importante de la jornada del Señor. El encuentro con su Padre Dios. Escuchar a Dios, hablar con Él. Tan importante que buscaba un lugar solitario donde nadie pueda perturbar ese encuentro. ¿De dónde viene la fuerza para el cristiano? ¿De dónde saca garras? ¿De dónde sabiduría? Pues del encuentro con Jesús nosotros tenemos que sacar ese impulso, esas ganas, ese deseo de evangelizar. Si no hay oración en nuestra vida, nos convertimos en activistas. Hacemos cosas sin sentido, buscando tal vez aplausos, pero no la gloria de Dios. Si no somos hombres y mujeres de oración, seguro que nos vamos a cansar pronto, muy pronto. El Señor nos quiere muy activos, sí, pero ante todo muy orantes. Que aprendamos a valorar la Eucaristía, el centro de nuestra vida cristiana. Un catequista no puede faltar a misa. Tenemos que valorar nuestra oración personal, la lectura del Evangelio, la oración comunitaria. Si nos falta este alimento, ¿cómo podemos caminar? Nos faltan las fuerzas si Dios no está a nuestro lado. Qué necesaria pues es la oración. Y cuántas veces nosotros la olvidamos. La dejamos para el último momento. Para Jesús era lo primero, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Lo primero y lo más importante es el Señor en la vida de un cristiano. Hoy, algunos, para justificarse, dicen, bueno, es que la pandemia no lo permite. La pandemia, tenemos miedo, ¿sí? Es verdad que debemos cuidarnos, pero no podemos poner a la cola, al último lugar, nuestra relación con Dios. Sería lamentable que nosotros, sacerdotes, religiosos y catequistas, hiciéramos lo mismo, dejar en el último lugar. Si queda tiempo, si siento fuerzas, si necesito, si puedo. No, hermanos, lo primero es lo primero. El Señor, el diálogo con Él, escucharlo atentamente, porque la oración es un diálogo. Dios me habla, yo lo escucho. Yo le hablo y Dios como papá atentamente me escucha y me entiende, me comprende, me responde. Esa es la oración del cristiano, una necesidad en la vida y no una obligación, una imposición. Las cosas impuestas no resultan, no da fruto cuando nosotros hacemos una cosa sin convicción. Nosotros estamos convencidos de la importancia de la amistad con Jesús. Si no, no hay vida cristiana. ¿Cómo es posible que digamos que somos amigos del Señor y no hablamos con Él, no lo saludamos, lo ignoramos? Eso es terrible. ¿Qué dirá el Señor? Que tenemos algo contra Él, que hay resentimientos porque no queremos verlo.
Él va por este lado y nosotros nos cambiamos de acera para no decirle buenos días, ¿cómo estás? Hermanos, es hora de que volvamos a la amistad sencilla, ordinaria y eficaz con Jesús. Dejemos a un lado esas actitudes que muchas veces son de pereza o de falta de conocimiento, porque no hemos descubierto la importancia del amor de Dios, de nuestra relación con Él. Esto es lo prioritario, es lo más importante. Recordemos lo que dijo Jesús a Marta: María escogió la parte mejor y nadie se la quitará. En medio de nuestra vida agitada, aprendamos nosotros también a escoger la parte mejor. Y lo mejor es Jesús, siempre será Jesús lo mejor en nuestra vida. Queridos hermanos catequistas, hoy nos hemos reunido para celebrar esta misa, teniendo como modelo y ejemplo al hermano Miguel. El martes será el día litúrgico, 9 de febrero. Tenemos que vivirlo con intensidad. Tenemos que volver a leer y a reflexionar sobre la vida de este hombre, tan cercano a nosotros, de nuestra tierra, de nuestro pueblo. Conoció nuestras costumbres y problemas y se caracterizó por el amor a Dios y el servicio cercano, entrañable y puro a los niños y jóvenes. Pues así debemos hacerlo hoy nosotros. Ese debe ser nuestro compromiso de hoy, porque siguiendo las huellas de los santos nos acercamos a Jesucristo. Ellos nos han señalado el camino, nos llevan a la delantera. Ahora nos toca seguirlos, porque siguiendo el ejemplo de los santos llegamos al encuentro con Jesús. Que no falte pues en nuestra vida un verdadero conocimiento, devoción y cariño hacia el hermano Miguel. Que no nos falte en nuestra vida un amor tierno a la Virgen María, una devoción mariana profunda a ella, la primera catequista. El hermano Miguel tiene en su vida momentos y experiencias muy bonitas con la Virgen María. Desde chiquito aprendió a conocerla, a escucharla, a invocarla, a encontrarse con la Virgen. Por eso fue que después le pudo dedicar canciones y poesías maravillosas. ¿Por qué? Porque la llevaba en el corazón. Asimismo, el catequista debe llevar en el corazón a Jesús y a María. Si lo tienes en el corazón, saldrá espontáneamente por tus labios. Pero hay que tenerlo aquí, no solo en la cabeza. En el corazón un profundo y verdadero amor a Jesús, para luego poderlo predicar, poderlo anunciar y entregar a los niños y jóvenes. Y lo mismo tenemos que decir de la devoción mariana. Si amas a María, las palabras vendrán. El Señor nos dirá e iluminará lo que tenemos que hacer y decir. Para hoy, hacer presente la buena nueva, el Evangelio, que es alegría, paz, unión, pureza, reconciliación entre todos. Que el santo hermano Miguel escuche pues nuestras plegarias, que él proteja a nuestros catequistas, a ustedes queridos hermanos, a los que una vez más les agradecemos por su trabajo, por su oración y por su testimonio. Tantas cosas nosotros los sacerdotes tenemos que aprender de ustedes. Sí. No solamente ustedes el sacerdote, nosotros de ustedes, porque en las parroquias nos dan ejemplo de perseverancia, de paciencia, de humildad. Nos dan ejemplo de amor a Dios y a la Iglesia. Dios les pague y los bendiga siempre. Así sea. Los catequistas se ponen de pie y levantan la mano derecha. Ante el señor arzobispo, los catequistas renuevan en este momento las promesas que hicieron a Dios, a la Iglesia, el día de su envío como guías y educadores de la fe de los niños y jóvenes. Hermanos, prometen apartarse del pecado, luchar contra las tentaciones
y no dejarse engañar por el demonio, autor y fuente del pecado. Si podemos acompañar, por favor, desde Lambón, la respuesta de los catequistas. Prometen prepararse con esmero para conocer mejor a Cristo y su Evangelio. Sí, prometo. Prometen renovar su unidad con la Iglesia que les confía este ministerio. Sí, prometo. Profesar juntos la fe nos anima a que, con la gracia del Señor y la respuesta de cada uno, pueda hacerse realidad el compromiso evangelizador en nuestras comunidades. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Sí, creo. El Espíritu de Jesús es el autor principal de la oración de la Iglesia. Confiados en su inspiración interior, elevemos al Padre nuestras súplicas y a cada una de ellas digamos: Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Por la Iglesia, presente en todo el mundo, para que no cese en su empeño por anunciar el Evangelio a todos los hombres, roguemos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Por el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, catequistas y demás ministros al servicio de la palabra viva, para que sean fieles transmisores de la misma y testigos de su fuerza salvadora, roguemos al Señor. Por todos los catequistas de la Arquidiócesis de Cuenca, para que en la escucha de la palabra de Dios descubran el sentido de su servicio y vivan su misión en el mundo y entre los hermanos como verdaderos misioneros del Evangelio, roguemos al Señor. Por todos los miembros de nuestra comunidad que sufren la falta de trabajo, la enfermedad, la desunión familiar y la soledad, que nuestras manos sean siempre, estén abiertas y disponibles para socorrerlos en sus necesidades. Roguemos al Señor. Por los niños, jóvenes y padres de familia que forman parte de la catequesis, para que con fuerza que nos dé el Espíritu Santo, vivan humildemente y no tengan una vida llena de superficiales, valorando así el amor que nos rodea y encuentren su verdadera vocación en la vida. Roguemos al Señor. Concédenos, Padre, el don de tu sabiduría y haz que la Iglesia sea signo concreto de la humanidad nueva, fundada en la libertad y en la comunión fraterna. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Que corta
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, el rostro de tu Cristo que se entregó a sí mismo por la salvación de todos. Haz que tu nombre sea glorificado entre las naciones y que se ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos animan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Por eso ahora, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Marcos, con su obispo auxiliar Bolívar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oh Dios, nuestro Padre, que nos has saciado en la mesa de la palabra y de la Eucaristía, suscita en nosotros por este sagrado convite el mismo ardor del que fue animado el santo hermano Miguel, y vivamos así en tu paz, prodigándonos con celo en la difusión del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. En esta celebración, los catequistas agradecemos a Dios al permitir que seamos sus instrumentos para la evangelización. De igual manera, agradecemos a nuestro arzobispo, Monseñor Marcos Pérez, al padre Ramiro Cristancho, coordinador de la Comisión de Catequesis de la Arquidiócesis de Cuenca, a los sacerdotes que hoy nos acompañan, a los coordinadores y delegaciones de catequistas de las vicarías del sur, oriental, suburbana, urbana, catequesis radial y colegio hermano Miguel Lasalle, que hemos participado en esta celebración eucarística en homenaje a nuestro patrono, el santo hermano Miguel. Es indudable que la misión que se nos encomienda es fundamental en la actividad pastoral de la Iglesia, pues a nosotros nos corresponde la bella tarea de acompañar a los niños, jóvenes y adultos al encuentro personal con Jesús y completar así su iniciación cristiana. Por eso, demos gracias al Señor por la vocación recibida y pidámosles que no falten obreros dedicados a este servicio eclesial. Gracias. Antes de recibir la bendición final, Monseñor Marcos Pérez bendecirá a los catequistas para que sean nuevamente fortalecidos con la fuerza del Espíritu de Jesús en vistas a la misión que les ha encomendado. Señor, con tu bendición paternal robustece la decisión de estos servidores tuyos que desean dedicarse a la catequesis. Haz que lo que aprendan meditando tu palabra y profundizando en la doctrina de la Iglesia, se esfuercen por comunicarlo a sus hermanos y así junto a ellos te sirvan con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso y bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre del Señor y con la protección del hermano Miguel, pueden ir en paz. Felicidades a todos.